El día de mañana, a partir de las 4:15 de la tarde, en el campo de fútbol de la unidad deportiva de Tecpan, se va a llevar a cabo la gran final entre los equipos Subterm y Contadores. Julián Silva Apresa, presidente de la Liga de Fútbol de Burócratas, Humberto Solís, celebró que llegaron a esta gran final los mejores equipos que demostraron contundencia durante todo el torneo, por lo que no hay pretexto para que las familias acudan a presenciar esta gran final que promete muchas emociones. Sí, mañana es el primer partido. Es a las 4:15 para iniciar 4:30, 15 minutos de prórroga, por las cuestiones del sol, un poquito para que tampoco nos agarre la oscuridad. Mañana iniciamos con el primer partido. ¿Qué equipos van a disputar la final? Es Contadores contra el equipo de Sutter. Es 1 y 2 de la tabla, son los dos mejores equipos. La efectividad de los dos equipos es muy buena. Esperamos un gran partido. Obviamente están también en la medida de disputar tercer lugar los equipos. No tenemos tercer lugar, solamente por acuerdos desde un inicio de temporada se nada más se respeta lo que es primero y segundo lugar y el dinero que es el premio que es monto económico se va directo a los primero y segundo lugar. ¿El premio de cuántos es? Es 9,500 el primer lugar y 3,500 si no recuerdo el segundo lugar. Sí. Entonces obviamente aquí lo que ustedes están pidiendo es pues que vayan las familias, pero también sin olvidar las medidas sanitarias. Sí, claro, estamos invitando al público en general, ¿no? Para que asistan a ver un buen partido con las medidas sanitarias. Tenemos gran espacio, no es mucha afluencia lo que llega a este tipo de partidos, pero sí seguimos cuidándonos, respetando las medidas. Bien, después de que concluya el torneo, ¿cuánto tiempo va a pasar para volver a echar a andar el otro? Vamos a hacer una rehabilitación en la cancha, tenemos también ligas de primera, entonces vamos a tratar de rehabilitar poco a poco unas partes que se nos están dañando por el uso, y yo creo que después de eso veremos qué tanto tiempo. ¿Ya se reunieron los delegados de los equipos que van a disputar la final con la mesa directiva, con los árbitros, pues para llevar a buen término, ¿no? Esta final, ¿no? Que va a estar muy reñida. Sí, no, ya está todo planeado, ya está todo listo para llevar esto de la mejor manera. Los equipos no son equipos, ahora sí que digamos violentos, ¿no? Son equipos que se dedican a jugar y esperemos que todo salga de la mejor manera. Entonces, a partir de las 4:15, 4:30. Sí, 4:15, 4:30, los esperamos el día miércoles y el día sábado tendremos la gran final. ¿A la misma hora? Sí, a la misma hora. Silva Presa señaló que en cuanto concluya este torneo, van a dejar pasar 2 semanas para lanzar la convocatoria y de esta manera los equipos se preparen para enfrentar otro torneo. En tanto, todos están invitados a la unidad deportiva Humberto Solís a que a partir de las 4:15 de la tarde se preparen para presenciar esta gran final. Con imágenes de Servando Mellín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.